Un hombre cojo puede caminar. Relato de un milagro que hizo Jesús. Un día, Jesús estaba en una casa predicando. Había tanta gente queriendo escucharlo que la casa estaba repleta. Un hombre que no podía caminar oyó que Jesús estaba en la ciudad y también sabía que Jesús tenía el poder de sanar a las personas. Por eso deseaba ver a Jesús. Sus amigos quisieron ayudarlo tratando de llevarlo hacia Jesús, pero la casa estaba tan llena de gente que no había manera de lograr que su amigo pudiera entrar. Así que ellos se pusieron a pensar y se les ocurrió un plan muy loco. Cargaron a su amigo cojo, subiéndolo al techo de la casa para después hacer un agujero en el tejado. Una vez que el agujero fue suficientemente grande, acostaron a su amigo en una camilla utilizando el agujero como entrada a la casa. Finalmente, el hombre cojo quedó frente a Jesús. Cuando Jesús vio a este y a sus amigos, quedó impresionado por la gran fe que ellos tenían, así que le dijo al hombre cojo, «Tus pecados son perdonados». En el lugar habían unas personas que se dedicaban a estudiar la palabra de Dios que estaba escrita en los libros de leyes de los judíos. Estas personas se llamaban escribas. Ellos se enojaron muchísimo porque según los libros, solo Dios tenía el derecho de perdonar pecados. Jesús se dio cuenta de que ellos estaban pensando en esto, así que hizo esta pregunta. ¿Qué es más fácil de decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y camina? Yo les voy a demostrar que el poder que tengo para perdonar pecados viene de Dios. Entonces se dirigió hacia el hombre enfermo y le dijo, levántate y camina. Inmediatamente el hombre se puso de pie y caminó. Así que tomó la camilla donde estaba acostado y comenzó a alabar a Dios por su sanidad, no dejando de caminar de un lado a otro. Cada persona que vio la escena quedó impactada y hablaba maravillas de Dios por el milagro.